¿Por qué guarda otra vez? No lo sé. Ya estaría. Siguiente. Feeble humans, let us give you our power. Ahora debería verse a Sadler. Debería. Igual lo han cambiado, pero yo qué sé. Guarda que luego vienen los bugs. No, no, si ya había guardado. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Mírale. Esto empieza ahora. ¡Hostia! Mira todos los poros de la piel de Leon. Joder. Para allá. Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. Para allá. Te mueves, me muevo. ¿Sí? ¿Eso se trata? Estoy muy cansado. Mira. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? Y, que has venido a buscar a alguien. Veamos, ¿será una bella señorita? Yes. ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les voy a hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego los vi arrastrando a alguien a la iglesia. ¡Hala! Desmontado. ¿Contigo de cuerda? ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, que se desmaya! Bueno, bueno, me ha gustado, me ha gustado. ¡Hala! ¿Y ahora, y yo qué? ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Bueno, por lo menos le ha dejado la llave. ¡Hala! Mierda, me lo quitaron todo. ¡Ah, qué bien! No tengo armas ni nada. ¡Guau! Qué divertido. Bueno, está bien. A ver, Hannigan. Cóndor 1 ha ido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Cóndor 1. Ah, no, no hay hierba. Bueno. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Sí. Cóndor 1, corto. Sí, sí, lo que te digo, que son comedia. No parecía que había nada más ahí en esa zona. Esto es la parte de... Cuchillo de cocina. ¡Ah! Aquí te explican lo de los ataques sigilosos. Ve a la iglesia. Vale. ¿Qué dices? Flipao. ¿Qué quieres, morir? Solo tienes que decirlo. ¡Muere! Toma, puñalá. Otro cuchillo. Oh, bueno. ¿Qué es esto? ¡Ah, mi equipo! Bueno. Vamos a ver, Leon. ¡Hostias! ¿Se va a dar la vuelta este señor? ¿O no se va a dar la vuelta? ¡Un forastero! ¡Me cago en tus tripas! Ah, hay que hacerle parries. A ver, que te voy a hacer unos parries. ¡Toma! ¡Ah, ya! ¡Hala! Está bien. Si mato a la... ¡Ay, la ratilla! Mira, mira esta, que está más tranquila. ¡Hija de puta, eh! ¡Muere! ¿Podré llegar a pinchar? ¿Uno de tres ha puesto? ¡Uno de tres!
¡Oh! ¡Anda, mira, un zafiro! Bien. Uno de tres, ¿pero por qué? ¿Hay más por aquí? Deja alguna ratilla por esta zona. Eso va a ser una misión del buhonero, ya lo vas a ver. Eso va a ser una misión. Mira, otra. A ver. ¡Joder! ¡Cuesta! ¡Hija de puta! ¡Muere! Adiós. ¡Hostias! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Corre! Porque hay que pillarle y destrozarle toda la madre. ¡Ahí! ¡Hala! ¡Muere, cabrón! La ratilla dice, eso se come a mi perro. Y a mí sí me despisto. Bueno, la ratilla, es una manera de hablar. ¡Muere! ¡Joder! ¡Uy! ¡Joder! Que son peludas, ¿eh? Y grande. ¡Yo estoy grande! ¡Pero hija puta! ¡Muere! ¡Madre mía, para pillarla! Espera, a ver. A ver. ¡Dios! ¡Que no la doy! ¡Joder! Bueno, pues hasta que no te dé, no me voy a quedar tranquilo. O sea, que tú misma, ¿eh? ¡Muere! Ahí, se busca exterminador completada. Pues sí, es una misión del buhonero, sí. Se lo es, sí. Hola, buenas tardes. ¡Cabrones! Ah, que esto es mantener, vale, vale. Mantén, mantén. Y se abre por el otro lado, ahora tengo que correr, ¿no? A correr, a correr. ¡Corre, León! ¡Corre, corre! Vamos, que tú puedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Devuélveme todo! ¿Eh? Creo que esto es mío. ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Hostias! El señor ese que aún no ha aparecido. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, en el original cuando te libras de las cadenas. Mírale dónde está. ¿Lo habéis visto, no? Por aquí, forastero. Por aquí, forastero. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No lo sé. Hombre, malo no parece, Leon. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer negocios. ¿Sí? ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensa por artículos que no puedes comprar en ningún otro sitio? Tenemos un montón de artículos muy útiles, pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible. Estos mapas indican con detalle la posición de muchos de los tesoros escondidos del culto. Nos llevó un buen rato encontrarlos, pero con estos mapas en tu bolsillo los rapiñarás todos. Que no te quepa la menor duda, tendrás que arriesgar el pellejo para conseguirlos, pero eso no es problema para ti, ¿verdad? Parece que me ha escuchado munición de rifle. ¿Eh? Nada más por aquí. Ahora mismo hablo contigo, ¿eh, buhonero? No seas pesado. Bienvenido. Bienvenido. Puedes comprarle armas y objetos con pesetas. Puedes venderle y mejorar tus armas. Las peticiones, que son las misiones. Buen trabajo. Vale, recompensa 3 espinelas y manda un logro. Te buscas terminador, otras 3 espinelas. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Comprar, mejorar, vender y especial. ¡Ah! Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. O sea, con las espinelas no las vendes. Las espinelas son para objetos especiales, pero ¿qué cojones? El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Los objetos clave que ya no sirvan a ningún propósito pueden ser vendidos. ¡Ah, mira, le puedo vender la llave! Colgante de perlas, 5 lágrimas índigo, la jarra se la vendo también, y esto de momento no. ¿Y el cuchillo me lo podrá reparar? Supongo que sí, ¿no? Vale, pues te lo vendo. Todo para ti. Gracias. Comprar. ¡Oh! Tremendo rifle, ¿eh? Haz tu compra y la mira será gratis por un tiempo limitado. ¡Ah! Tu vida. Decisión fácil, amigo. Claro, pero si no tengo espacio... Tu inventario está lleno, lo sé, lo sé. A ver. Voy a combinar algunas hierbas para hacer un hueco. Yo qué sé. Hostias, pero es que aún así... No me cabe el rifle, ¿eh? Ni de coña. Todo vendido. Toma, si tiene ofertas. Sí, sí, tiene ofertas y todo. Pero...
¿Qué hago? ¿Le vendo cuchillos de estos? ¿O no? A ver el rifle, ¿cuánto ocupa? Dale. Coge este cuchillo, ponlo aquí en este hueco. Y ahora coge este cuchillín y ponlo ahí. Y ahora el rifle pongo ahí. Sirve. Sí. Deséales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia, con una bala en la cabeza. ¡Anda! Va, llévate esto también. Es gratis. Sin espacio. ¿No tiene mochila nivel 2? Bueno, maletín. Ah, pues igual sí, ¿eh? Sí, maletín mejorado. Pues venga, directamente. Espacio nunca viene mal. Vamos a pillar la mira. Perfecto para ti, forastero. Pistola de dardos. Arma de proyectiles silenciosos ideal para inmovilizar al enemigo. Los dardos pueden recuperarse. Puede ser equipado con minas adhesivas que funcionan como explosivos que detonan según lo la proximidad del enemigo. Lo que tengo. Reparar, ahora mismo. Buena hombre. Suerte ahí fuera, amigo. Mejorar. Ah, le puedo mejorar la durabilidad. Yo creo que voy a invertir, ¿eh? Yo creo que voy a invertir. Aumenta la durabilidad de 1,0 si a 1,2. Empezamos a tener una idea general. Logro, de tus mi pieza gustos, preferida. Amigo. Ya voy a invertir en el cuchillo, ¿eh? Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no y es. Y ahora le voy a comprar el mapa, ¿no? Nos gusta tu punto débil, son los tesoros. La Punisher. Sí, ay, puedo cogerle la Punisher y el diamante amarillo, ¿eh? El diamante, dámelo. Sabia decisión. Lo sé, me repito mucho, pero es verdad. Espera tu momento, buhonero. Vuelve cuando quieras. Vale, vale. Ahora vuelvo. Ahora mismo vuelvo. Dame un segundo. Voy a guardar la pistola. Aquí no voy a vender las armas. Voy a intentar guardármelas todas. Aquí no las voy a vender. Bienvenido. Bienvenido. Y dame la castigadora. Ahí. Una sabia decisión. Su munición será capaz de penetrar cualquier cosa. O sea, con esta atravieso dos enemigos. Merece la pena. Vale, y luego sería la mira láser. Puede montarse la SG... 09R y la Punisher. O sea, solo para las dos pistolas. Bueno. Claro, lo que pasa... Te lo compro casi todo. No puedo... Oh, no puedo, tío. Me gustaría mejorarle la potencia a este arma. Para satisfacer tus deseos. Me faltan 1400. ¿Verdad? 1400. Y te vendo un par de cuchillos de estos, no me va a llegar. Me da una mierda, tío. Voy a venderle un par por hacerme espacio, más que nada. Me faltan 1000. 1000 me faltan, tío. Joyas o basura, no hay diferencia. Te voy a vender un... Bueno, lo decidimos. Te voy a vender un spray, buhonero. Quiero mejorar... Podría trabajar con esto. Quiero mejorarle la potencia a este arma. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Sí, sí, y este se lo compraré, pero luego. Ocupa... Esos son los huecos, 8 huecos. Una nueva arma, relaja con el dinero, como se ha parecido al original, se te está yendo la olla. Claro, te has liado a comprar y no puedes mejorar la potencia ahora. Claro, pero he comprado cosas necesarias. El rifle hay que tenerlo, porque si se viene la zona en la que estoy pensando, hay que tenerlo. El maletín hay que mejorarlo, el cuchillo hay que repararlo y he decidido invertir en el cuchillo para que me dure más. ¿Sabes? Yo creo que puedo servirte. Mejorar el que. Ah, bueno, claro, cada una de las armas. Esto así y esto arma así. Bien ajustada puede compensar la falta de habilidad. Me faltaría ahora 10.000 y luego que pida otros 20.000 a lo mejor, pero prefería mejorarle la durabilidad. Te puedes pasar la zona sin comprar el rifle. Ya, pero la manía, tengo lo compro. Buen viaje. ¡Hala! ¿Y esta qué tal funcionará? Ahora la probaremos. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Hostia! Tiene muchas opciones. Bueno... Sí, sea lo que sea, no lo tengo. Sí que se viene la zona en la que estoy pensando, Sí que se viene la zona en la que estoy pensando, sí. Creo. Puedes correr, pero no te puedes...
Ahí está. ¡Anda! ¡Hola, señora! ¿Qué tal? ¡Hostia! Pues me ha gustado, ¿eh? Pega buenos pepinazos, por lo que parece. Ah, dame pesetitas. Pesetitas, pesetitas. Nada por ahí, vamos a subir. Efectivamente. ¡Hostia, chaval! A ver el rifle. Acceso rápido. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acceso rápido para la escopeta ahí. Y para el rifle vamos a ponerle acceso rápido ahí. Y luego las granadas vamos a ponerle acceso rápido ahí abajo. Aunque no. No, 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 no. Ahí. Así, sí. La mirilla. Voy a poner ahí. Esto ponlo así, así y así. Esto aquí. Madre mía, qué descontrol de inventario, ¿eh? Y que me nervio. ¡Que me nervio! Eso ahí. Pon esto aquí. Esto aquí. Huevito ahí. Me sirve. Me puedo pasar esto sin comprar el rifle ya, pero yo es que siempre lo hago. Toca modo on. Modo on. Ahí va. Piezas. Ahora. ¡Oh! ¡Dios! No, pero ¿qué haces? Ah, es haciendo clic, vale. ¡Dios! Me pone caliente, ¿eh? Como perlilla. Pero mucho. Mírale. Espectacular. Mira a la señora. Qué maja ella. Toma. Vale. ¿Más? Vale, yo creo que no voy a gastar más rifle de momento. Me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hala! Y ahora ya no puedo volver a subir. Qué bien. ¡Hostias! Voy a disfrutar. ¡Hijo de puta! Si le pillo por detrás. ¡Ah! No, no, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. ¿Dónde va, señor? ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Hala! ¡Toda la pierna! ¡Hola! Buenas tardes, ¿qué tal? ¡Uy, qué lento recarga esto! ¡Uy, qué lento recarga este arma! ¡Adiós! ¡Cuánta gente! ¡Están tirándome dinamita! ¡Señor, aparte! A tomar por culo un cuchillo. No duran nada estos cuchillos. Duran una puta mierda, la verdad. ¡Corre! ¡Aparta! ¡Hala, se ha caído! ¡Mira aquel, mira aquel! ¡No! ¡Dejarme! ¡Aparta! ¡Oh, me va a explotar! ¡Hala! ¿No me ha matado? Pues yo no sé. El milagrinchi no me ha matado. Siguiente. ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Aparta, aparta! Han explotado, ¿eh? Pero bien, además. ¿Y ahora sal corriendo? ¡Sal corriendo! ¡Bien! Deje eso, señor, que se va a hacer daño, hombre. ¡Hala, se ha caído el puente! ¡Ah! Pero qué cojones. Le has enganchado con los dientes. ¿A quién? ¿A la explosión? Sí, un poco, ¿eh? ¡Hala! ¡Toma, señora! Se la ha ganado. Un regalito, estamos en oferta. ¡No, no! ¡Mierda! ¡Puta mierda, diría yo, eh! ¡No, hombre! ¡Dejadme en paz! ¡Aparta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! Me sirve.
Madre mía con el del gorrito. Madre mía con el del gorrito. A ver, señor. No me gusta la recarga de este arma, ¿eh? No, no me gusta. Demasiado lenta. Recarga muy lenta, tío. Aparta. Siguiente. Mira, ¿ves? Sí que les atraviesa, sí. Por eso me mola este arma. Hala, muerto. Cuidado que te caes. Toma, flipao. ¿Te transforma? No. ¡Anda el suplex ahí! ¿Muerto? Hala. Soy puto amo. Y el que diga lo contrario, miente. Un spray, bien. Anda, coño. Que tenía una planta amarilla ahí. Ah, mierda. Llego a saber si hubiese metido ahí directamente. O sea, en el puente había un objeto, pero claro, fue a la verga. Se fue a la verga. Totalmente, además. ¿Puedo pillar? Ah, sí, bien. Vale, uno menos. ¡Hostias! ¿Quién ha sido? Tiene que haber uno por aquí arriba, ¿eh? ¡Calla, cállate, cállate! ¡Cállate! ¿Dónde está? ¿Quién es el que está tirando bombas? Mira todos los que vienen por ahí. No sé quién está tirando las bombas. ¡Ah, ese flipao! Vale. Espero que no llegue aquí. ¿Dónde va, señor? ¡Ah, a morir! ¡No, no! ¡No! Ahora sí. ¡Ah! ¡Para los dos! No, 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 no. Pilla esto. Emblema hexagonal. Ah, vale, ya lo tengo. ¡Uy! Muy lenta la pistola, ¿eh? Ahora mismo. Muy lenta, tío. ¡No! Dale, dale. Ahí, señor. Muérase. Está vivo, está muerto, está vivo. Pero vivísimo está. A ver la pierna. Respiro. ¡Hala! Hazme un respiro, dice. ¿Cuánta fe tienes, Leon? Me parece a mí, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué fallo! Toma. Flipao. ¡Hostias! ¡Síganme, síganme! ¡Au! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Aparta, señor! ¡Aparta, hijo puta! ¡Hijo puta, eh! ¿Le puedo hacer parries cuando me pega así? ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Muere! ¡Aléjate, aléjate! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Dale! ¡Mata, cabrón! No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No nos podemos quejar, lío. Baja a buscarlo. ¿El qué? ¿El objeto que se ha caído del puente? Sí, claro. ¡Mira ese! ¡Ay, me lo deja! ¡Anda! Bueno, ¿y esto es un cofre? ¿No? Ah, no es nada. Está bien. Me recuerda un montón a lo de Resident Evil 1 Remake. ¡Míralo! A lo que haces el puzzle del norte y del sur. ¡Hostia, qué bueno! Perito. Aquí dentro no he mirado bien, ¿no? Nada. ¿Eh? Y aquí. Otra granada, vale. Joder, la de granada flash y no las uso, ¿eh? Bueno, ya estamos otra vez con el TOC. Ya estamos otra vez con el TOC. Con el TOC. Con eso ahí. Vale. Ah, que tiene un candado. Vale, por ahí nada. Si vengo para acá, tengo que subir por allí, es verdad. Y no he subido. Cierto. No, me dejo pesetitas. Las buenas pesetitas, güey. ¿Cómo subo yo? Ah, no es por aquí, creo.
aquí. ¿Hay alguien? Y hay un señor, ¡Cállate! ¡Imbécil! Tendrás más. Lo mismo vienen más y la acabo de liar, ¿sabes? Amunición. Del rifle. ¿Esto qué es? Ah, un rubí. Bueno, bien. Sí. No sé si hay más cabrones o no hay más cabrones. No lo sé, la verdad. ¿Y ahí arriba cómo voy? ¿Será luego? Pues igual es luego. ¿Y esto qué hace? Ah, para abrir la puerta. Bueno, pues ya que estoy, la abro. Y ahora van a venir más. Mate a uno. ¡Cállate, señora! ¡Cállate! ¡Hostias! ¡Cállate! Detrás de ti, imbécil. Vamos a ver quién es más imbécil. ¡Muere! Hay más explosivos, Hay más de los que hacen pupita. Era esa, creo. ¡Corre! ¡Mateala! ¡No! ¡Apuñala! ¡Apuñala, Leon! ¡Uf! ¿Cómo le gusta tirar dinamita, no? ¿A la flipa? ¿Dónde está? ¡Ha bajado! ¡Uf! Vale, vale, esperemos. Esperemos que saque. Me sirve. ¡Ay, que me pica la nariz! ¡Ah! ¡Ibas! ¿Dónde ibas? ¡Flipaillo! ¡Toma! ¡Muere! ¡Cállate, hombre! Eres muy pesado, tío. Madre mía, la de balas que gasto, La de balas que gasto, chaval. ¿Y ahí no puedo llegar? ¿Cómo que no? A ver, espérate. Voy a intentarlo. ¿Cómo que no puedo llegar ahí? La escalera se debería poder llegar de alguna forma. ¡Ah! No, no puedo, tío. No se puede ir ahí. ¡Buah! Bueno, está bien. Pues nada, pues baja. Creo que lo he explorado todo. Creo. Quiero pensar. Quiero creer. Quiero suponer. ¿En qué? Vamos, para adelante. Ah, que por aquí es por donde he venido. Bueno, pues dame la munición, señora. Creo que no hay nadie más. Es que no lo sé, tío. Pero escucho cosas raras. ¡No! Leon, te drogas. Creo que se droga, Sus ratos libres se droga. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Bueno, sí, sí, tengo que ir a la puerta, ¿qué cojones? Claro, pero voy a hablar con este hombre un segundo. ¡Hombre, buhonero! Y me dejaba algo. Hay que tener 200.000 ojos. De hecho, a ver un momento. Tengo el mapa del tesoro. Cajón cerrado, claro. ¿Cómo lo abro? Espacio con forma de hexágono. Claro, es que esto no lo puedo abrir, no tengo llave. Que... nada más que lo mejor de lo bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, tengo algo para venderte por aquí. Que yo esté viendo. Que no esté viendo, más bien dicho. Te lo compro casi todo. Casi todo. Vale. Munición de pistola. ¿Y por qué sale ese símbolo? ¿Qué significa eso? Ah, la que tengo en la recámara. Puedo venderle hasta la bala que tengo en la recámara. Pero qué cojones. Vale, vale. Voy a invertir en el cuchillo. Atónito. ¡Ay, ¿verdad? Tenía que haberlo reparado, tío! Nuestra artesanía no es para menos. Tengo una buena... Vuelve cuando quieras. Vale. Volveré, volveré. No te preocupes, descuida. ¡Ah! ¡Ah, que es un puzzle! Pues así, ¿no? Estaría. Bueno, 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 pero qué nivel, qué moderno, por Dios. ¡Hala! Abierto. ¡Qué nivel! Sí, sí, Bueno, 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 bueno. Madre mía, bendita. Impresionante, dice. Joder.
Qué cabrones, ¿eh? De hecho, mírale dónde está. Voy a matarle. Ay, quieto ahí, señor. Quieto ahí. Quieto ahí, hijo puta. ¿Qué onda? Hay uno para que te pille el cabrón. Está puesto para que te pille. Pero chaval, estás hablando con un veterano de la saga. ¡Muere! ¡Hala! Le ha pillado la cabeza. Ha dolido, ¿eh? Le ha tenido que doler. ¿Dónde está? No estoy. ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¿No había por aquí un pasillo o me ha parecido a mí? Estoy ya... estoy delirando. Sí, puede ser que esté delirando, ¿eh? Estás ahí, dice. ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¿Por aquí? ¡Recursos G! ¿Hacer qué? Crear. ¡Ah! Para hacer balas de rifle y munición del, de la ametralladora. Sirve. ¿Sí? No nos faltará. No lo sé, señora. No lo sé. Cállese. Es usted muy pesada. ¿Qué hay aquí? Otro zafiro. Bien. Dion, no te levantes mucho. Hazme el favor. Qué escandaloso es, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? ¡Muere! Se la ha buscado ella, ¿eh? Se la ha buscado ella. Yo no quería movidas, pero... ¿qué le vamos a hacer? Ah, y digo, ¿qué suena? Y es ella desapareciendo. Escuchan cuervos como este, mira. ¡Pum! Se convirtió en chocapi. Mira ese. ¿Eh? Me gusta la Punisher como suena. Y lo de que puede atravesar. Pero, ¿eh? ¿Qué hay dentro? Aunque esto me debería marcar los tesoros. Mira, hay dos tesoros. Y este que no lo puedo coger, claro. Ah. Lo mismo me estoy dejando nidos, ¿eh? También podría llegar a pasar. ¡Oh! Muere. ¡Oh, puta! ¿Lo escucháis? Hay un motosierra, ¿eh? Hay un motosierra. Su influencia ya no es lo que era. Destruid los muñecos. No hay perdón para los aristócratas. ¡Tócratas! ¡Coño! ¿Que hay un muñeco en esta habitación? Sí, porque lo oigo. Lo oigo y lo veo. ¡Hala! A tomar por culo. Sí, sí que había un muñeco, sí. ¿Está viniendo el flipao? No. Qué guapo, tío. Cómo me mola. ¿No había por aquí un este? Aquí, justo. ¿Dónde está? ¿Estará colgando? ¿O algo? Ah, mira, esto, ¿no? Anda, otro zafiro. No, bueno. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hostias! Ven, 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 mira lo que hay ahí, mira. Es para ti. Ven, ven. Pisa ahí, pisa ahí. Ahí me sirve. Toma, puñalada, hijo puta. ¿Le puedo apuñalar? ¡No! ¡Hala! Pata en la boca. ¡Aparta! ¿Viene alguien? ¿O no viene nadie? No viene nadie. ¿Me dejáis solito con este perraco? ¿Muerto? No te levantes. Bueno, anda a la mierda. ¡Vete a la mierda! Con el rifle en la cabeza es lo más rápido. Bueno, mucho no ha tardado en caer. O sea que bien, bien, bien. Echado bien. A ver, ¿me dejo algo? Ahí hay otros dos tesoros, eh. Tío, quiero abrir ese cajón. Me voy a ir a la verga Lupe y no he abierto el cajón. ¡Hola! Ah, eso será el pueblo, la iglesia o algo de eso. Vale, vale.
¡Uy! Llego a saber esto. Me lo traigo para acá, el flipado este. Lo llego yo a saber. ¿Dónde? ¡Ah, que venís por detrás! ¡Qué valientes, ¿no? Poneos en línea. ¡Madre mía! ¡Calla, señora! ¡Calla, calla! ¡Calla, canalla! ¿Esta es doña Isabel? ¿Es esta? No me acuerdo bien de los nombres. ¡Madre mía, qué dura! ¡Coño, muérete, hostia! ¡Hala! ¡Quita la gilipollez! Bueno, esto va a ser normal. Nos vamos a comer unos cuantos cepos. Ya os lo adelanto, ¿eh? Ya os lo adelanto. Esto... ¡Uy, parecía un cofre! ¡Madre mía! Rompe ahí, dame más dinerito. ¡Lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡El que avisa no es traidor! Es que al final... A ver, a ver. Ya no me fío. Pólvora. Uno de pólvora. Impresionante. Anda. Puedo entrar. Ah, puedo entrar. Ah, que se entra por ahí, por lo que parece. Vale, vale. Pero espérate, espérate, espérate. Espérate, lío. Un segundo. Creo que no he mirado bien. O sí. Yo creo que sí, realmente. ¿Esta se abre? No, esta no se abre. No abre. No parece que haya nada. A ver un momento. Vale, dentro de la casa hay un tesoro. ¿Pasillero ese que se va para allá? Ah. Que me pide una llave. Vale, 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 vale. Vale, vale, amigo. Pues vamos para adentro. Ah, buenas tardes. Uy. ¡Estaba sentado! Estaba sentado cagando, de eso no decís nada, cabrones. Estaba sentado cagando, lío puta. Bueno, le he interrumpido un poquito. Un rubí, bien. Sirve. Vaya mansión. Sí, la verdad, Día de todos los vecinos. Buena casa tiene el alcalde. ¡Alcalde, lío puta! El huevo, míralo. Jeje. Cómo mola, tío. Dario, bueno, cuidado. Y aquí se supone que hay llave pequeña. Oh. ¿A sabéis a qué? Oh, qué nostalgia me ha dado, tío. Me ha recordado al Resident Evil 1 Remake. Las llavecitas pequeñas. Y esta será para abrir los cajones esos. Seguro. Ya no se puede ni cagar tranquilo, dice. ¡Hostia, tío! ¡Qué ataque de nostalgia me ha dado, eh! ¿Qué es esto? ¿Dónde? Por fin, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Gracias al Señor. ¡Roguemos al Señor! Espérate. ¿Y por aquí? ¿Ver algo? ¿O no lees nada? Archivo obtenido. Bueno, por lo menos lo archiva. Voy a volver, ¿eh? Os aviso. Voy a volver. Ahora mismo, además. Recursos G, vale. Una granada. Cómo me gusta, tío, Dios mío. Ah, vale. Candado. Habrá que buscar. Igual en la foto hay información. ¿Qué es esto? Fotos viejas. Fotos viejas. Vale. Voy a volver, Voy a volver un segundo. Voy a ir a. Voy a ir a abrir el cajón ese. No me quedo yo con la duda de lo que habrá dentro de ese cajón. No, 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 no. No me quedo con la duda, no. Vamos, Leon. Rápido. Mira este. Ahí todo tieso. Flipolla. ¿Dónde estaba el cajón? A ver. Bueno, bueno, bueno. Está en la quinta, verga. Pero no pasa nada. Volvamos, volvamos. Merecerá la pena. Espero. Espero que la merezca. Ah, no estoy tan lejos. ¿Era? ¿Dónde era? Abre, abre, Leon, abre. ¿Ya? Ah. Hola, buenas tardes. Era aquí dentro. Y aquí, 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 aquí. Úsala.
¿Qué hay aquí dentro? ¡La máscara! ¡Qué guapa, tío! Y esta sí se puede combinar. Incrustar gemas. ¡Hostias! Esta le caben tres, como en el original, claro. Le puedo poner... ¡Hostia! Dos dúos. O claro, no. Tiene que ser un trío. Pero no... Tienen que ser azules. ¿Cuánto? Espérate. Vale, es que el azul vale más cara. Si le pongo las tres azules, ¿qué pasa? ¿Eh? Incrustar gemas. Y... 23.800. No. Quítalas. Voy a esperarme a tener otra roja. Y le pongo el trío de rojas. Sí, le voy a poner el trío de rojas. Porque es lo que más vale al final. Las tres gemas rojas, 1,4. Yo, eso, en ese aspecto, lo hubiese puesto al revés. Es decir, lo que pone tres colores, yo creo que debería valer más que el trío. Porque son tres colores diferentes, ¿sabes? Día 437, sigue buscando logro. ¡Calla, calla, canalla! Extingue la humanidad y sigue buscando logro. Creo que suma el valor de la gema más el color. ¿Sí? Pero es que me confunde. ¿Cuánto ha dicho que me daba ponerle las tres? A ver, un momento. Sí, hago así y hago así. Son 23.800. Vale, ahora quítaselas. Y ahora ponle esto. Ponle esto. Son 13.200. ¿Y si le pongo esto? 18.000. Tienen que ser del mismo color, ¿eh? Tienen que ser del mismo color. Vale, pues cuando tenga otra roja, miraremos a ver lo que me dan. Y esto lo puedo vender. Y tengo el diamante amarillo también. Lo que pasa es que este me lo voy a guardar. Ese no lo voy a usar, salvo, vamos, para una ocasión muy específica. A ver si encuentro otro rubí y se lo combino. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Te voy a vender unas cosas. Mira, esto para ti. Oferta, forastero. ¿Sí? Anda. ¿Me dices? Te lo compro casi todo. No, no, si solo te voy a vender eso, porque de lo que tengo no me interesa venderte nada. ¡Hala, para ti! Gracias. Y ahora... 14.000. Os voy a ahorrar. Hasta que no mejore el cuchillo, no me quedo a gusto. Vámonos. Y... Ahora sí, ahora sí. Anda, la máscara donde estaba, ¿eh? Claro, me ha extrañado. Yo pensando, tío, aquí no estaba la máscara en el juego original. Sí, sí, sí que está, sí. Sí que está. Otra cosa es el sitio. Pero estar, está. Cómo me mola, tío. Lo estoy... Vamos. No sé si se me nota que lo estoy disfrutando. Yo creo que no, ¿no? No se está notando. No se está notando. ¿Dónde voy? Otra vez al mismo sitio. León. Céntrate. Hazme el favor. Tienes que centrarte, Leon S. Kennedy. Vale, en el piso este de aquí abajo creo que ya no hay nada. No, creo que no. Aquí lo cogí, ahí lo cogí también. Para arriba. Para arriba. Anda, una hierba. Esto, no. Vamos a guardar esto. Almacenar. Los cuchillitos pequeños no los puedo guardar tampoco. No, no lo descartes, loco. No lo hagas. Este maletín me mola. El problema es... Aumenta la posibilidad de encontrar pesetas. Es que si yo le pongo este maletín... Siento que el juego me va a resultar demasiado fácil. Y no quiero eso. No quiero eso. Hala. Tienes cara de querer desinstalarlo ya. Sí, ¿eh? Alt F4 desinstalé y devolver. Los cojones. Iluminados, versículo 4, capítulo 3. ¿No se lee así los pasajes de la Biblia? Como símbolo de veneración a su maestro, el pueblo ofreció sus más preciadas posesiones. El viejo granjero su mejor cosecha, el humilde pastor de cerdo su ejemplar más rechoncho, y la abuelita mendiga su querido bebé. El maestro se mostró complacido. Esto, a ver... Cosecha, cerdo y bebé. Puede ser. Por probar... No, pero ¿dónde vas, Leon? ¿Dónde está eso? Aquí. No lo tengo que pensar, Nemesio. No.
Cosecha. Una vaca. Cerdo. Y bebé, ¿no? ¡Anda! ¿Y qué hay aquí? Mármol cristalizado. ¿Para vender también? ¿Cuánto vale esto? ¡Ah, no! Cristal pulido hasta formar una esfera. Se puede ver las burbujas de aire en su interior. ¿Para hacer un puzzle? ¿Qué? ¡Ay, qué mal rollo me ha dado el ruido, chaval! ¡Hostias! ¿What? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Con que da más mal rollo que el otro? ¿Qué pones, tío? ¿Algo aquí? No. ¡Anda! ¡Ay, esto para formar el símbolo! Tengo ahí, ¿no? ¿O lo giro? Ah, que se gira así, coño. Ahí está. Bien. Bien, bien. ¡Hala! Pase, pase. ¿Qué es esto? Registros del pueblo, volumen 3. Fecha 10 de octubre. El tiempo es de lo más extraño últimamente. El trigo se marchita y las vacas flaquean. 8 de diciembre. Empieza a haber signos de hambruna. Es cierto, no tenemos los medios para trabajar los campos, pero las órdenes de Lord Sadler son indiscutibles. 30 de enero, 30 vecinos han muerto de hambruna, 5 vacas serán sacrificadas. 11 de marzo, los patriarcas se reúnen para la rifa, 6 más elegidos para Lord Sadler. 8 de abril, o sea, abril, 8 más hoy, 4 más hoy, 11 más hoy. Dos forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo. Las llevamos al altar para el ritual, hoy no necesitamos la rifa. Bueno, eso significa... que ya tenéis comida, ¿no? Quiero yo suponer. Madre de Dios, chaval. Madre de Dios. Mírale, el hijo puta. Se nota que vas a misa todos los domingos. ¿Por qué? ¿Por lo de los versículos? Sí, vamos, yo no me pierdo una misa. Dios. ¡Eh! Una palanca. Espera, espera, no le voy a dar todavía. ¡El armario no se abre! ¡Oh! Decepción. Ya no quiero el juego. Es broma, ¿eh? Es una mini broma. Y le doy a esto, a ver. Venga, dale. ¡Anda! Esto no estaba en el original, ¿eh? Desde luego. Vale. Necesito a Ashley. Abre. ¡Abrí! ¡Hombre, la llave! ¡Oh, la llave! Y sale un vídeo. No voy a soltar el mando, aunque creo que no hay... ¡Hostias! Toma, patada en la boca. Me ha recordado a Nemesis en Resident Evil 3. El remake. Cuando le da la patada a Jill. Tu sangre ha aceptado el regalo. ¡Hostia! Mira quién está ahí. ¡Anda, Ada! Mira, sí parece más el original, el Vítor es original. Con el gorro se hace raro verle. Por la falta de costumbre, más que nada. Algo de un regalo, Leon. Atento, regalo. ¿En mi sangre? Uh-huh. Sí, sí, sí. Tiene pinta, ¿eh? Fin del capítulo. Bien. Siguiente. Guardar. Hey, yes. Por favor. Y gracias.